Continuamos en la Feria del Libro de Valencia. Toca ahora la presentación del libro Una tortuga, una liebre y un mosquito. Psicología para ir tirando. Nos lo va a presentar su autor, Nacho Coller. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Me has dicho antes que esto es como un totum revolutum de muchas pequeñas cosas, pero que debemos tener en nuestra mesilla, ¿por qué? Cuéntame qué es una tortuga, una liebre y un mosquito. Bueno, el libro es un conjunto, es un libro, a ver, yo lo he intentado hacer un libro divertido, un libro fresquito de psicología divulgativa, de psicología para ir tirando. Sabes que durante los últimos años nos están vendiendo la idea de que el poder mental puedes con ello hasta donde tú quieras, el control total de los pensamientos, de las emociones, si quieres ser feliz te indico cómo. Bueno, y este libro es lo más parecido a un cómic de Mortadelo y Filemón. Un libro divulgativo de aventuras, un libro con tintes autobiográficos y un libro que te puede servir para aprender algún concepto, para pasar un buen rato, que es mi intención, al menos echar unas sonrisas y sobre todo divulgar psicología o divulgar ciencia de una manera fresca y fácil. Una amalgama de muchos temas, desde resiliencia, empatía, motivación, la mejora de ante la depresión, que es lo que podemos hacer, con algunos tintes autobiográficos. Ahí narro en el libro algunas de las cosas que me han pasado en la vida, tanto a nivel personal como experiencial. Y bueno, yo creo que es un libro recomendable, fácil y que está al alcance de cualquiera, ¿no? Porque, Nacho, no escribes el libro sin formación, ¿no? Porque lo cuentas en tu biografía, muchísima formación en psicología, muchísimo caso personal y que además que decías antes, no sé si en serio de prueba, que nos puede ayudar incluso a ligar. Sí, sí, sí. No solo porque se lo presentemos a alguien y digamos, tengo un libro de Nacho Coller. Bueno, vamos, algo más. Esto de que tengo un libro de Nacho Coller igual te invito a lo contrario, a no ligar. Se van corriendo. Sí, hay una parte. A ver, el libro está basado en mucha ciencia. ¿Qué es lo que dicen los últimos estudios que han hecho colegas respecto a diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, respecto a la ansiedad, respecto a la resiliencia, respecto a la empatía, respecto a la pareja. ¿Qué dicen los estudios para que uno tenga una mejor relación de pareja? Y si se rompe la relación, ¿qué indica la ciencia para que uno pueda ligar mejor? Para que tengas cierto éxito, que mejore tu atractivo personal, ¿no? Vamos, 100% no te lo aseguro, pero algo te puede echar una mano. ¿Cómo está dividido el libro? ¿Cómo se puede leer este libro? ¿Se puede leer a trozos? ¿Tienes que leerlo? Puedes saltearte. Mira, la estructura es muy fácil. Primero siempre hay un relato introductorio, donde explico de una manera divertida o fresquita lo que quiero contar después. Después es la explicación de lo que es la falla, es decir, qué es la depresión, sin entrar en mucho concepto aburrido, sin dar mucho la brasa, ¿no? Y luego al final hay una serie de recomendaciones según indica la ciencia o según indican los estudios qué es lo que hay que hacer o qué es lo que podemos mejorar. Puedes coger cada capítulo como te apetezca, no tienes que empezar por el principio y acabar por el final, puedes dejar un capítulo a mitad y pasarte a la siguiente, lo que te apetezca. Es obligado preguntarlo porque al final lo sabía, no solo porque además la portada es súper llamativa, donde aparecen los tres miembros con los que se titula el libro, la tortuga, el mosquito y la liebre, pero ¿por qué? ¿Por qué tortuga? Te digo tortuga, la verdad, ha quedado muy bien. Bueno, esto fue fruto de una resaca, en fin, este título. Pero ahora, dicho esto... Las novelas muchas veces son fruto de resacas. Sí, dicho esto, mira, todos tenemos, yo creo que la tortuga en cierta manera encarna a tomarte las cosas con cierta calma, ¿no? Con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. La liebre es aquello de a veces como pollo sin cabeza, ¿no? Esta parte impulsiva de dejarte llevar y de disfrutar de la vida sin parar, un poco happy flower, ¿no? Y luego el mosquito sería esa parte más punzante, ese comportamiento tiñosillo o tiñoso que todos tenemos, ¿eh? Hay un capítulo dedicado a los tiñosos que es muy divertido, ¿eh? La gente tiñosa que la hay. Pues yo creo que esta parte, los tres títulos, los tres nombres explicarían este punto que tenemos cada uno. La parte de la seguridad, la parte de la tranquilidad, la parte de la calma, la otra parte de la imprevisibilidad, la parte de la impulsividad, ese punto más emocional. Y luego la última parte del mosquito, esa parte más tiñosilla que todos tenemos, ¿no? Me ha encantado lo de que has comentado hace un segundo de Mortadelo. O sea, ¿por qué piensas que es una novela mortadeliana? Bueno, yo le he metido bastante humor, intento meterle bastante humor. Y Mortadelo, y el gran Ibáñez para mí es uno de los iconos en cuanto a humor. Y bueno, hay algún guiño, además, en la introducción comparo esta novela con los resultados que puede ocasionar para tu sesera, es lo más parecido a un libro de poemas, a una teleserie o a un libro de Mortadelo y Filemón de Gran Ibáñez, ¿no? Sin grandes pretensiones, no, con esto no te va a ayudar a que el sufrimiento desaparezca, ni a convertirte en un superhombre, ni en una supermujer, porque no lo somos, simplemente es psicología para ir tirando, ¿no? El que quiere convertirse en un superhombre o supermujer sería el profesor Bacterio, y ese profesor Bacterio no está en el libro. ¡Qué grande! Sí.
Pues Nacho, muchísimas gracias por presentarnos este Totum Revolutum, que nos va a ayudar sobre, seguro a todos, a afrontar la vida de una forma mejor, por lo menos seguro que el divertirnos leyendo. Sí, con una sonrisa. Muchas gracias. Pues ya lo sabéis, una tortuga, una liebre y un mosquito, psicología para ir tirando, de Nacho Coño.